Satnam Kartapurk Nirbho Nirvair Akal Murit Ajuni Saipang Gurprasad Jap Adi Sach Jugadi Sach Happy Sach Nanak Husi Phi Sach Adi Sach Jugadi Sach Happy Sach Nanak Husi Phi Sach Ji कीर्तन करने वाले नूवी नाम जपाने वाले जरूरी है कि जे अपन बार बार सुरती कि मैं किथे बैठा तो फिर कदी कीर्तन हो नहीं सकता वो ते मन है मन दो चीजें दे नाल बज्जा रहिंदा एक स्थान जगह ते दूसरा समा जे आपां नूं इहदा ज्ञान है कि मैं किथे बैठा ते किथे कीर्तन कर रहा कदी कीर्तन हो नहीं सकदा वो जो कुछ करूगा मन करूगा कीर्तन जी अंदरां दी कहानी आत्मावां दी कहानी उत्थे मन दा की काम ते जे आपां सुनण वालियां नूं पता है कि मैं किथे बैठा ते की समा ते आपां कदी सुन नहीं सक आवर Mental consciousness, mind's consciousness remains tied always, tied with the place and the time. Our mental consciousness is always aware where I am, and what is the time? Nuestra conciencia mental, la conciencia de la mente, se mantiene siempre atada con el lugar y con el tiempo. Nuestra conciencia mental siempre se mantiene consciente de dónde estoy y en qué lugar estoy. By time, I don't mean that it should know that it's 1:22 at this particular time. No, it remains consciousness that it conscience that it's daytime and it's about noon time. Y cuando me refiero a que se mantiene consciente del tiempo, no me refiero a que sabe que ahora son las 1:22, sino que se mantiene consciente de que es de día, cerca del mediodía. That is the worldly consciousness. That's how everybody in the world lives. Y esa es la conciencia mundana, y de esa manera es como todo el mundo vive. And in that space, the thoughts cannot stop, and hence the stress, anxiety, insecurity, anger,
all those. Y en ese espacio, los pensamientos no pueden detenerse, y no puede detenerse el estrés, la ansiedad, la inseguridad, la rabia. And this is all about going beyond the mental consciousness and enter into the spiritual space. Y de lo que todo eso se trata es de que podamos ir más allá de la conciencia mental y entrar a un espacio en el espíritu. And when we are singing kirtan, hymns, if we are conscious that where I'm sitting, where and what's the time, then that is not singing hymns, that's all mental thing, and that's neither going to help the singer nor the audience. Y cuando estamos cantando kirtan, cuando cantamos himnos, cuando nuestra conciencia está consciente de dónde estamos sentados, de qué tiempo es, eso no es cantar himnos, eso es cantar con la mente. Y eso no va a ayudarle ni al que canta ni al que escucha. The same way, when we are sitting in the Sangat holy congregation and listening to the singing, and if we are aware that where I'm sitting and what's the time, then nothing at all can be listened. Nothing at all would enter within. Y de la misma manera, cuando estoy sentado en el Sangat, en la Santa Congregación, escuchando los cantos, pero si nos encontramos conscientes de dónde estamos sentados, de cuál es el tiempo, entonces nada va a ser oído, nada va a ser oído y no va a haber ningún cambio. To remain conscious about the place and time means to remain in sleep. Y mantenerse consciente acerca del lugar y del tiempo significa mantenerse dormido. The beauty of Guru's court, Guru's presence is that He asks us to become focused right away. It's not worldly gathering. It's about the inner journey. So to be in the presence of the Guru, as we start waking up, we automatically become focused within. La belleza de la corte del gurú, de la presencia del gurú, es que él nos pide que nos enfoquemos inmediatamente y que este no es un viaje mundano, esto es un viaje interno. Y el estar en la presencia del gurú nos ayuda a sentirlo inmediatamente e ir hacia adentro. What I mean by automatically is that Guru's presence, his aura, affects our consciousness to come home, and we become focused in the inner world. Y a lo que me refiero cuando digo que esto sucede de forma automática es que la presencia del gurú, el aura del gurú, nos afecta nuestra conciencia para que nosotros volvamos a casa y nos enfoquemos en el mundo interior. That's the glory, that's the magnificence of the presence of the Guru. Y esa es la gloria y la magnificencia de la presencia del Guru. So please, it's very difficult to wake up. Very difficult. Es
Así que por favor, y continúa diciéndolo todo el tiempo, es muy difícil despertar, es muy difícil. Waking up is going to happen to us because he is bringing us to his court. El despertar va a suceder para nosotros porque él nos está trayendo a su corte. That phenomena is going to happen to us, no doubt. Y ese fenómeno va a suceder sin duda. The question is only when. Así que la verdadera pregunta es ¿cuándo? In this lifetime or the next lifetime or 100 lifetimes from now, that depends on us. But awakening would most certainly happen. Si eso va a suceder en esta vida, en la siguiente vida, o de aquí a 100 vidas más, eso es algo que solo depende de nosotros, pero lo que es seguro es el despertar. The words which we sing, his utterances every day, they are not going to be wasted. Y las palabras que cantamos todos los días, las palabras y prosas de él que cantamos todos los días, no se van a desperdiciar. They are making the seed of the truth is already within each and every one of us. Ellas son las semillas de la verdad que ya se encuentran dentro de cada uno de nosotros. And these gatherings create the favorable season for the seed to sprout. Y estos encuentros crean el espacio, la temporada favorable para que estas semillas den frutos. That's all is the function of being in the presence of the Guru in holy congregation. Y esa es la función de estar en la presencia del Guru en la santa congregación. And when that weather season will be there, that depends upon our yearning for that. Y cuando es que esa temporada llegue, eso solamente va a depender de nuestro anhelo por eso. It always happens one with our deep yearning, secondly with his grace. These two things have to come together. Y siempre sucede con dos cosas. Uno, con nuestro profundo anhelo. Y dos, con su gracia. Estas dos cosas tienen que unirse. We have been singing Mohabbate man tan basa Sach sahabandi moch. My beloved starts dwelling within me through ishq and by his presence within me, which can only be felt by becoming conscious about our insides. Hemos estado cantando que mi amado comienza a descansar en mis adentros a través del Ish, y su presencia dentro mío solo puede ser sentida cuando descansa en mis adentros. We become free of the mind. Y nos volvemos libres de la mente.
We are liberated. Y somos liberados. That liberation means that we no longer remain in the space of the mind. Liberación significa que nosotros ya no permanecemos en el espacio de la mente. In the mind, whenever somebody says something to us, we remember that where this thing was said, where and when. En la mente, cuando alguien nos dice algo, nosotros recordamos qué fue lo que nos dijo, dónde y cuándo. And the mind never forgets that. La mente nunca olvida eso. So we should please remain very conscious, never to utter any bitter word to somebody, except you are being strict for the sake of the other person, not out of your ego, but for the sake of the other person. Así que debemos de permanecer muy conscientes de nunca hablar palabras amargas a nadie, excepto y solamente si estamos hablando por el bien de la otra persona y no desde nuestro ego. If it is done out of ego, it's the biggest sin. Si hablamos desde el ego, es el mayor pecado. So please, we should remain very conscious about what we say to others, because any words bitter uttered out of ego or hate can damage that soul badly. And at any given time during their lifetimes, that memory can come up. Así que por favor debemos de permanecer muy conscientes de lo que le decimos a los otros, porque cualquier palabra amarga, cualquier palabra que ha salido del ego o del odio, puede dañar la alma de la otra persona. Y ese dolor, ese daño al alma puede salir en próximas vidas también. We should always remain conscious that what I am going to say is going to be remembered by this person's consciousness forever. Y debemos de mantenernos siempre conscientes de lo que yo voy a decir. Va a ser recordado por la conciencia de esta persona por siempre. My words are going to influence the path of this person's life. Y mis palabras van a influenciar el camino de la vida de esta persona. What a responsibility we have on our shoulders when we say something to somebody. Y qué responsabilidad más grande que tenemos sobre nuestros hombros cuando le decimos algo a alguien más. So please, it is not to be start doing next year or after marriage or this. No, this is from now, this moment on. Así que por favor, esto no es algo para que ustedes comiencen a hacer el próximo año después de casarse. Esto es algo para comenzar a hacer desde este momento en adelante. And the beauty of this path is such a saha bandhi moch. The divine liberates us. The divine liberates our consciousness from being tied to place and time. Y la belleza de este camino es que lo divino nos libera y libera nuestra conciencia de estar amarrado del lugar en el tiempo. Then whatever something is said to you
you would never be able to recall which place and when. Así que cuando sea, entonces cuando sea algo, sea dicho a ti, no vas a poder ni recordar cuándo y dónde te lo dijeron. How beautiful, because you are liberated. Qué hermoso, es porque estás liberado. If we are having our eyes open, nothing can enter into us, let alone be remembered and transformation happen. It's about. Y si mantenemos nuestros ojos abiertos, nada puede entrar a nosotros, mucho menos transformarse. It's about hearing with our insides, with our heart. Se trata de oír con nuestros adentros y con nuestro corazón. Let's please become focused at the forehead, totally focused, and feel his presence there. Vamos por favor a enfocarnos en la frente, enfocarnos totalmente y sentir su presencia ahí. There should be all the love and gratitude in our consciousness. Debería de haber todo el amor y gratitud en nuestra conciencia. Gosai Mahinda Itta My beloved, the Lord of the universe, is my sweet beloved. The Lord of the universe is my sweet beloved. Mi amado, el Señor del universo, es mi dulce amado. Eres mi dulce amado. Whom we feel is the Lord of the universe. Y sentimos que es el Señor del universo. Gosai Mahinda Itta Gosai Mahinda Itta Gosai Mahinda Amma, my mother. Abba, my father. Am abbe thamo mitra.
He is sweeter than my mother or father. How beautiful. This is Guru Nanak Dev Ji's utterances during his fifth appearance. Estas son las palabras de Guru Nanak Dev Ji en su quinta aparición y nos dice Aman, que significa mi madre, Ave, mi padre, Tamu etera, metera, significa él es mucho más dulce que mi madre y mi padre. Our parents always worry about us. They love us so much. Nuestros padres siempre se preocupan por nosotros. Ellos nos aman. They always remain aware where we are and what we are doing. Y ellos siempre se mantienen conscientes de dónde estamos y qué estamos haciendo. And Maharaj says, the divine is much more loving than your parents, much more protective, much more concerned, worried about you. Y Maharaj nos dice que lo divino es mucho más amoroso que tus padres, es mucho más protector que tus padres y se preocupa mucho más que tus padres. If only we can hear this and know this. Si simplemente podemos escuchar esto y saberlo. Instantly, our lives will change. We would start having all the faith in them, in Him. Si podríamos escuchar esto, entonces de forma instantánea, nuestras vidas cambiarían. Y empezaríamos a cambiar. Am abhithamo mithra. Am abhithamo mithra. ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਡੋਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅਸ ਐਵਰ ਡਾਇੰਗ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ No existe posibilidad alguna de que nosotros muramos, porque somos la conciencia. It cannot be drowned. It cannot be buried. It cannot be killed with any weapons. Y no puede ser ahogada, no puede ser enterrada y no puede ser asesinada con ningún arma. Our existence is eternal. Nuestra existencia es eterna. Any words of Maharaj's which we sang here today or every day, they have been
listened by our consciousness. It only depends that how alive they are in our consciousness. Y cualquier palabra de Maharaj-ji que nosotros hemos cantado, estamos cantando aquí hoy o cantamos todos los días, han sido escuchadas por nuestra conciencia y ahora solo depende de qué tan vivas se encuentran dentro de nuestra conciencia. Even if we have not consciously heard them, they are going to be there dormant in our consciousness. Incluso si no están conscientes, no estábamos conscientes al oírlos, estas palabras se van a quedar aquí guardadas en nuestra conciencia. Our insides have been watered. Y nuestros adentros han sido regados. And the seed may remain dormant for many, for a long time, or it may germinate quickly. Y estas semillas pueden permanecer guardadas por mucho tiempo o pueden germinar rápidamente. So please remember that whenever we come in contact with anyone, we should always keep in mind that my words should help this person becoming liberated. Así que por favor, tenemos que recordar que cuando sea que entremos en contacto con cualquier persona, mis palabras deben de ayudar a que esta semilla germine en la otra persona. Many people every year tell me that my dear son Miguel has introduced them with the Vaheguru Simran. Cada año, mucha gente me dice que mi querido hijo Miguel les ha presentado con el Simran Vaheguru. Who has traveled from, it took 16, 17 hours on bus to come here because Miguel had told them about Vaheguru Simran. Y hay personas que han viajado 16 a 17 horas por bus solo porque Miguel les ha enseñado esto. This is the biggest favor one can do to anybody in our lifetimes. Y ese es el favor más grande que alguien le puede hacer a cualquier persona en nuestras vidas. Of course it happens with Maharaj's mercy. Y claro que esto sucede con la merced de Maharaj-ji. I'm very proud of my son Miguel and very grateful to him for helping these souls. Y me siento muy orgulloso de mi hijo Miguel y me siento muy agradecido de él. Let's all pray for his long, healthy, productive life and becoming merged with the divine. Así que vamos todos a por favor rezar porque él tenga una larga, saludable, productiva vida y que pueda fusionarse con Dios. I want to read a letter which surprised me a bit. Quiero leer una carta que me sorprendió un poco. This letter is from a gentleman
from Germany. Esta es una carta de un caballero de Alemania. He handed over this to me when I was in Germany about 3 weeks ago. Y él me dio esta carta cuando yo me encontraba en Alemania hace un tiempo. He speaks for, please remain focused. Él habla, por favor les pido que manténganse enfocados. He speaks 4 languages fluently and a postgraduate from 2 European universities. Él habla 4 idiomas de forma fluida y tiene posgrados en grandes universidades. He is a philosopher, he is a professor of philosophy in a college in Düsseldorf, Germany. Y él es un profesor de filosofía en una universidad en Düsseldorf, Alemania. Last year he attended to meditation periods in Bochum, Germany, and he came to know about this Vaheguru Simran. El año pasado él asistió a 2 periodos de meditación en Bochum, Alemania, y de esa manera él conoció acerca del Simran Vaheguru. At that time he told me that he just came, but he doesn't believe in God, and because he is a professor of philosophy. En ese momento, él me dijo que él solo vino, pero que él no cree en Dios porque él es un profesor de filosofía. And this year's letter says, "Dear Babaji, with this revelation of God's presence within me has totally astonished me." Y la carta que me escribe este año dice, querido Babaji, con esta revelación de la presencia de Dios, me siento totalmente sorprendido. I am so inspired and enthusiastic about going deeper and deeper on this journey. Me siento tan inspirado y tan entusiasmado para ir más y más profundo en este camino. That sometimes I'm unable to sleep at night. Tanto que algunas veces ni siquiera puedo dormir por las noches. I have been following the Khajana Darshan ever since last year. Y desde el año pasado he estado siguiendo los Khajana Darshan. I feel a totally new world opening before me. Y siento un mundo totalmente nuevo abriéndose delante mío. I'm becoming more peaceful and centered. Y me estoy volviendo más lleno de paz y centrado. And strangely, Babaji, I'm sensing that I have been living far within my limits. Extrañamente, Babaji, siento que he estado viviendo mucho más allá de los límites. Guru Granth Ji's teachings, his truth is helping me discover, develop and benefit from those dormant and unused assets of mine. Guru Granth Ji's teachings and truth is helping me discover, develop, and benefit from those dormant and unused assets of mine. Las enseñanzas del Guruji, su verdad, me están ayudando a descubrir la riqueza y los beneficios de todas las cosas que yo tengo guardadas, que tengo sin usar.
I'm discovering a strange type of happiness in my life. Y estoy descubriendo un muy extraño tipo de felicidad en mi vida. And it may sound weird, but I'm also becoming better equipped to meet life's situations. Y quizás suene muy raro, pero también me estoy volviendo mucho más equipado para poder lidiar con las situaciones de la vida. With much love and a great sense of gratitude. Con mucho amor y con un gran sentido de gratitud. Please see that this person, it's not one soul, one being who is being transformed. His whole being, whomsoever he come in contact with in his lifetime, he is going to influence everybody positively. Así que por favor veamos a esta persona, porque no es simplemente un ser o un alma que está siendo transformado, sino que cualquier persona con la que su ser entre en contacto en esta vida va a ser transformado. What a blessing. What a blessing. This God's blessing. Qué bendición. Qué bendición es esta bendición de Dios. When he is saying that I have been living far within my limits, it means he is recognizing that he could have done so much more for the other, for others. Y cuando él está diciendo que está viviendo muy adentro de sus límites, está reconociendo que pudo haber hecho mucho más por nosotros. Why I said that I'm surprised? Because philosophers always want to understand things. And this is not something which can be understood with mind. La razón por la que dije que estaba sorprendido por esta carta es porque los filósofos siempre quieren entender las cosas, pero esto es algo que no puede ser entendido por la mente. God is known for doing miracles, and this is another miracle of it. Dios es conocido por realizar milagros y este es otro milagro de Dios. He doesn't perform miracles to impress anyone, no, but out of his love and mercy. Y él no lleva a cabo milagros para impresionar a nadie, sino que lo hace desde el amor y la misericordia. Now please, while becoming or focused at the forehead, try to listen, come at both of the ears or at one of the ear, fully focused. Así que por favor, mientras nos enfocamos en la frente, traten de escuchar y traigan, vengan a ambos oídos o a uno de los oídos para tratar de escuchar. And with the very sharp, subtle consciousness, listen to the celestial music. Y con una conciencia muy aguda y sutil, escuchen la música celestial. Initially it would sound like hissing sound or sound, very feeble sound of a flute or of very small bells.
Inicialmente puede ser que se escuche simplemente como un o como un sonido muy transitorio de la flauta o de campanas pequeñas. God is playing this music within us, outside of us, everywhere in the universe. Dios está tocando esta música dentro de nosotros y afuera, en cada parte del universo. All the music outside, my son Herbert, this might interest you. All types of music outside has been originated from that music. Toda la música en el exterior, y a mi hijo Herbert le puede interesar esto, todos tipos de música en el exterior han sido originados por esta música. So please become very focused. Por favor, enfóquense. Tomorrow there is going to be Amrit Sanchar, means our insides will be irrigated with love of God. El día de mañana vamos a tener la ceremonia de Amrit Sanchar y significa que nuestros adentros van a ser irrigados con amor. Sanchar means irrigation. Sanchar significa irrigación. Our insides are irrigated. Now, it will depend how soon we let that inner ground become saturated with that divine love. Nuestros adentros van a ser irrigados y ahora simplemente va a depender de que tan pronto dejamos que ese espacio, esa tierra sea irrigada con el amor de Dios. That divine happening would happen at 11:30 tomorrow morning, 11:30 to 1 p.m. and then the Khajana Darshan would be from 1 to 2 p.m. tomorrow. Y este suceder, este evento se va a dar el día de mañana desde las 11:30 de la mañana hasta la 1, y a partir de la 1 a las 2 de la tarde vamos a tener Khajana Darshan. And tomorrow we will announce there is going to be an informal gathering tomorrow evening. All of the Sangat from various countries, we are going to have an informal gathering. Y mañana también vamos a estar anunciando la reunión informal en la cual toda la Sangha de distintos países se van a reunir. राम कलि महला तिजय आनंद एक ओंकार सतगुरु पर आनंद पया मिला।